detrás de ella. Te lo paso, escribime por WhatsApp y ya te lo paso en el móvil. En la nota, vaya. El mensaje que queremos dar es la personalidad de Chualyuma, la personalidad de este barrio, de las tradiciones paseñas, de provincia, de campo, qué es lo que hay en estos, viven en estas calles, ¿no? Ese es el mensaje, transmitir lo que ellos son, lo que ellos hacen, sus oficios, sus profesiones, cómo viven el día a día, y todo a través de arte urbano. Las mujeres de aquí en la zona que vivimos del área rural, vivimos. Y nosotros, por ejemplo, al despertar en la mañana, ya vemos colores, ya no vemos ladrillo ni adobe, ya vemos de colores. Incluso a mí, yo esta vista que tengo, me gusta mirar, yo veo a mis vecinos las casas de colores y todas limpiecitas, ¿no? Antes no se veía así, que las calaminas estaban de mal, que las fachadas, muchas cosas, ¿no? Que las casas estaban partiéndose en dos, todo, ¿no? Pero hoy en el día se ve lindo, bello, para mí es hermoso. Me gusta, pues, ahora qué alegre estoy, alegre, le he dicho, me la pinta, ya voy a vivir muy alegre, le he dicho. Ya estoy alegre, ¿no, mamita? Sí, me la han pintado, yo estoy alegre ahora. Qué bonita, antes no conocía más así, de arroba y nomás sí conocía. Ahora linda ya está. Hasta que me dicen, ¿no? Es la FPS. Con eso casi se desmayan. Entonces, ¿no? Tienen que estar claro que realmente. Para hacer la primera experiencia, la gente va a estar bastante contenta, ¿no? Y se está realmente volviendo un lugar turístico. La intención es que se lo vea tanto a través de la línea roja del teleférico como también en circuitos terrestres que se van a habilitar, digamos, para mejorar el tema del atractivo turístico del barrio. Yeah.